todas y todos. Pero nosotros, primero de todo, dar las gracias como siempre. Sabemos que en nuestra casa este es el mejor de Jesús. Thank you.
todos bienvenidos a la celebración de la Misa de Romero. Quisiera agradecer en nombre de la Junta de Gobierno a todos los representantes de las Hermandades de Gloria y Pasión que nos acompañáis, al presidente de la Agrupación de Cofradías y Hermandades de Jaén, a la Corporación Municipal que nos acompaña en este día, al deán de la Catedral Francisco Juan Martínez Rojas por oficiar esta Santa Misa, a nuestra Cofradía del Cristo de Chircales con la que compartimos sede canónica, a nuestra querida Hermandad de la Estrella, hermanada con nosotros desde hace ya muchos años. Quiero agradecer los sones de nuestros tamborineros por todo el recorrido hasta llegar a nuestra catedral, así como al coro de nuestra hermandad que engrandecen todavía más esta Misa de Romero. Hoy, sábado 11 de mayo, mis queridos rocieros, ahora y aquí con la celebración de nuestra Misa de Romero, empieza nuestro breve peregrinar hacia las plantas de la Señora. Hoy hemos despertado del sueño en el que hemos estado inmersos durante todo el año soñando, empezar a caminar con todo lo que llevamos dentro y siempre mirando hacia ella. Hermanos mayores, rocieros, por fin ha llegado nuestro momento. Parece que fue ayer cuando dijimos en la puerta del camarín del Rocío que fueseis hermanos mayores y hoy os presentáis aquí para empezar vuestro camino. Os deseamos todo lo mejor y que cuando estéis delante de ella agradezcáis todos estos momentos vividos. Disfrutad de la oportunidad que el Señor nos brinda y vivamos un peregrinar de amor. Vamos a acompañar en todo momento a nuestro sin pecado, como siempre. Vamos a ayudar a todos esos peregrinos que van con sus promesas. Vamos a tener siempre presente en nuestras oraciones la paz del mundo. Vamos a arropar a nuestro carretero, tamborilero, alcaldes de carreta y a nuestros hermanos mayores que tanto han trabajado durante todo este tiempo para hacernos más fácil el camino que hoy empezamos a vivir. A todos aquellos hermanos rocieros que este año no podéis ir, os llevamos con nosotros. Y en esas miradas perdidas de cualquier día, de cualquier parada en el camino, también rezaremos por vosotros. Y ahora, mis queridos rocieros, hermanos todos, disfrutemos pues de la palabra de Dios para fortalecer nuestro espíritu, nuestra fe y nuestra devoción a María Santísima Madre de Dios, nuestra Virgen del Rocío. Queridos rocieros, buen camino. ¡Viva la Virgen del Rocío! ¡Viva!
la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo, el Hijo de María Virgen, estén con todos vosotros. Somos caminantes y somos peregrinos. La vida es una peregrinación hacia el cielo, hacia esas marismas celestes de las que son anticipo aquí en la tierra, es anticipo singular la ermita de los cielos. Hacia ella, hacia la Virgen, hacia la blanca paloma, hacia la que es templo purísimo y sagrario perfecto del Espíritu Santo, dirigimos al inicio de esta celebración nuestra mirada de hijos suplicantes, que le piden a la Madre que les alcance el perdón de sus faltas y pecados. Conscientes de que necesitamos la misericordia de Dios, pedimos perdón. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Pasado algún tiempo en Antioquía, Pablo marchó y recorrió sucesivamente Galacia y Frigia, animando a los discípulos. Llegó a Éfeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, hombre elocuente y muy versado en las Escrituras. Lo habían instruido en el camino del Señor y exponía con entusiasmo y exactitud lo referente a Jesús, aunque no conocía más que el bautismo de Juan. Apolo, pues, se puso a hablar públicamente en la sinagoga. Cuando lo oyeron Priscila y Áquila, lo tomaron por su cuenta y le explicaron con más detalle el camino de Dios. Decidió pasar a Acaya, y los hermanos los animaron y escribieron a los discípulos de allí que lo recibieran bien. Una vez llegado con la ayuda de la gracia, contribuyó mucho al proyecto de los creyentes, pues rebatía vigorosamente en público a los judíos, demostrando con la Escritura que Jesús es el Mesías. Palabra de Dios. Dios es el Rey del mundo. Pueblo todo, batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor Altísimo es terrible, emperador de toda la tierra. Dios es el Rey del mundo. Porque Dios es el Rey del mundo, tocad con maestría. Dios reina sobre las naciones. Dios se sienta en su trono sagrado. Dios es el Rey del mundo. Los príncipes de los gentiles se reúnen en el pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios son los grandes de la tierra. Y Él es exceso. Dios es el Rey del mundo. Aleluya, aleluya, aleluya. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y me voy al Padre. Aleluya.
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: en verdad os digo, si pedís algo al Padre en mi nombre, os lo daré. Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestra alegría sea completa. Os he hablado de esto en comparaciones. Viene la hora en que ya no hablaré en comparaciones, sino que os hablaré del Padre claro. Aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre me rogaría. En fiesta se dice otra vez. Nutrida representación del excelentísimo Ayuntamiento de Jaén, señores y señoras concejales, señor presidente de la Agrupación de Cofradías y Hermandades de la ciudad de Jaén, hermanos mayores, representantes de cofradías, un saludo al coro entusiasta, que nos ayuda con su brío precisamente a ponernos en camino, que es de lo que se trata. Hermanas y hermanos todos, en el amor de Jesucristo y de su Santísima Madre, la Virgen del Rocío. La vida es camino, es peregrinación hacia una meta. La misma vida de Jesús lo fue, como acaba de decirnos él mismo en el Evangelio. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y me voy al Padre. Un viaje de ida y un viaje de vuelta, como el que empezáis vosotros también. La vida de María también fue el viaje. El Concilio Vaticano II, y luego San Juan Pablo II lo repitió porque era una expresión que le gustaba mucho, definió la vida de María como una peregrinación. Como una peregrinación en la vida. Desde el momento de su concepción inmaculada hasta su tránsito al cielo. Una peregrinación, un viaje. Y quisiera brevemente, para no alargarme más de la cuenta, tenía preparado una idea con palabras, pero voy a abreviar y ya estará en manos de los hermanos del Papa Francisco, como los estudiantes de teología escolástica clásica que siempre lo hacían en tres partes. Tres palabras, tres verbos que nos ayudan a vivir con María este camino que iniciáis hoy. El primer verbo es caminar. El segundo verbo es orar. Y el tercer verbo es interceder. Caminar. San Lucas nos narra en el capítulo segundo de su Evangelio cómo María, después de recibir el anuncio de que iba a ser la Madre de Dios y de responder con su fiat, con su hágase en mí según tu palabra, al saber que su prima Isabel, que ya tenía edad, estaba de 6 meses embarazada, se puso en camino. Y dice San Lucas, las palabras de los evangelistas no son gratuitas, se puso en camino y fue a prisa a la montaña de Jona. Caminó a prisa. Tenía prisa. Ella, que tenía ya su vientre fecundado por la fuerza del Espíritu Santo, que la había convertido en tabernáculo del Altísimo, se pone en camino con una finalidad muy sencilla: ayudar a su prima Isabel. Es mayor, está embarazada y ella tiene que ayudar a su prima. Nuestro camino no puede ser nunca un camino solitario. El que camina en solitario se termina perdiendo. Y el camino que se hace en fraternidad unos con otros no solamente se hace más llevadero, sino que nos ayuda precisamente a profundizar en esa naturaleza eclesial que los bautizados tenemos de ser una familia, una gran familia. Una gran familia que camina junta, que peregrina junta, que se ayuda ante las dificultades del camino, ante el cansancio de la vida, ante los problemas que inexorablemente nos asaltan. Y así vamos todos hacia la misma meta, porque estamos convocados precisamente por el mismo Dios y Padre, que es el que nos hace hermanos. Así tenemos que caminar juntos, juntos. Y decía el Papa Francisco una expresión muy, hablando de los obispos, creo que es muy ilustrativo. El obispo, el pastor, tiene que caminar con su grey, y depende muchas veces
A veces tendrá que ir el primero, diciendo por dónde se va. Otras veces tendrá que estar en medio. Y al final habrá ocasiones en que tendrá que estar justo en lo último, como si fuera el coche coca. Pues así tenemos que ser también nosotros unos con otros, no queriendo ser los primeros, evitando protagonismos estériles, en medio y si acaso al final, para que nadie se quede rezagado. Porque el estar al final es donde uno ve realmente la fatiga, el cansancio, donde puede contemplar esa carne llagada por las vicisitudes y por la piedra del camino que muchos de nuestros hermanos y hermanas pueden tener. Si vamos los primeros no lo vemos, no lo vemos. El que va al final sí. Segundo verbo, orar. El mismo San Lucas nos dice al principio del libro de los Hechos de los Apóstoles, después de la ascensión de Jesús, que sabéis que celebramos mañana, que la primera comunidad de Jerusalén perseveraba en la oración con María, la Madre de Jesús. Perseveraba. Tenemos un déficit de oración. Creemos, y a veces cedemos a esa tentación del mundo, que lo importante es hacer la productividad, los resultados. Y puede ser que aparentemente tengamos resultados y que seamos productivos y eficaces, pero si eso no nace de una actitud contemplativa de comunión profunda con Jesucristo en la oración, al final lo que hagamos no se sostendrá, se vendrá abajo. Sin embargo, es esa intimidad constante con el Señor, en la lectura de la palabra de Dios, en la frecuencia de los sacramentos, especialmente de la Eucaristía, y luego la oración personal, donde hablamos con Jesús, pero sobre todo tenemos que escucharlo, eso es lo que da fecundidad a nuestra vida cristiana y lo que puede hacer eficaz nuestro compromiso. Lo decía el libro de los Hechos de los Apóstoles también, en la lectura que hemos escuchado, que un judío que era natural de Alejandría de Egipto realizaba un apostolado muy fecundo, demostrando que Jesús es el Mesías, que había sido anunciado en las Escrituras. ¿Por qué dice San Lucas? Nos da la clave, porque era versado en la Sagrada Escritura, porque leía la palabra de Dios, porque escuchaba la palabra de Dios. Y por eso, luego lo que hablaba era convincente y era productivo de cara a la expansión de la fe. Y no lo dice, pero sin duda alguna también, nosotros podríamos decir que ese tal Apolo, que no aparece citado por San Pablo en la primera carta a los Corintios, era también un hombre de oración. Y María es la mujer orante, la mujer orante. Si ella no hubiera sido, son hipótesis un poco gratuitas, una mujer de profunda oración, ¿cómo le habría dicho a Dios que sí ante ese anuncio tan absolutamente desconcertante? Está a punto de casarse, le pide que sea madre, pero no va a ser el padre José. Eso implicaba condenar a la vocación, la ley judía. Y sin embargo, he aquí el claro del Señor, hágase a mí según tu palabra. La Virgen entonces, porque es la Virgen orante, y por eso la Virgen fecunda. Por eso nosotros, 2000 años después, porque María es la mujer para todas las épocas, nos reunimos alrededor del altar para hacer como aquella primera comunidad de Jerusalén, perseverar en la oración con ella. Perseverar en la oración con ella. Y tercer verbo, interceder. En el texto del Evangelio nos ha dicho Jesús, nos ha presentado el poder de la oración. Si pedís algo al Padre en mi nombre, os lo dará. Pedid y recibiréis, para que vuestra alegría sea completa. ¿Qué tenemos que pedir? San Lucas en su Evangelio nos da también la clave. Pedid y se os dará. Llamad y se os abrirá. ¿Qué padre, si siendo vosotros malos, hablad de Dios, siendo Dios bueno y vosotros malos, no os dará el Espíritu Santo al que se lo quita? No vienen materiales, no dice que nos vaya a dar riquezas, nos da la mayor riqueza, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que es la vida, el amor, la entrega recíproca del Padre y del Hijo.
el Espíritu Santo que hemos recibido en el bautismo, pero que a veces lo tenemos, pues eso, perdonar la expresión, tenemos a la paloma metida en una jaula y no lo dejamos que vuele en nuestro corazón, no dejamos que el Espíritu mueva nuestra vida. Y María es una mujer que se deja llevar por el Espíritu siempre, en lo bueno y en lo malo, porque es la mujer de la esperanza cierta. Y tiene un significado profundo celebrar la fiesta de la Virgen del Rocío justo el día de Pentecostés. Celebramos la acción del Espíritu en la criatura más perfecta, en el miembro del género humano sin duda alguna más excelso, en esa pieza de orfebrería que la gracia de Dios hizo, como no ha vuelto a repetir en criatura alguna, en María. Y María es, nos recuerda el Concilio Vaticano II, intercesora ante Dios por todo lo que desde la cruz somos sus hijos. Y sigue viviendo. Vengo de clase, he estado hablando a los alumnos de magisterio, en la década precisamente de Ubiraz. María no es una imagen bonita que colocamos en el borde del mar. María debe ser la parte de nuestra vida. La ejemplaridad de María, el modelo que representa María para todo creyente, para la Iglesia en su conjunto y en cada una de las individualidades que la formamos, tiene que ser algo real en nuestra vida. Y precisamente Jesús nos la ha dejado para que sea madre nuestra. Y precisamente tenemos que hacer como Juan, que nos dice él mismo en su Evangelio, que desde aquel momento en que desde la cruz Jesús le dijo, he ahí a tu madre, el discípulo la recibió en su intimidad, la hizo parte de su misma vida. Y un cristiano no puede ser un cristiano auténtico, fervoroso, si no tiene, una expresión que me gusta a mí repetir, si no tiene su ADN espiritual teñido de azul, del azul de María. Si no lo tiene teñido, si no hay una devoción sincera, real, gozosa a la Virgen, si no sentimos a veces que nuestro corazón palpita y que nuestra garganta no puede hablar contemplándola a ella, porque somos conscientes de todo lo que hemos recibido de ella, no vamos por buen camino. Ella intercede por nosotros. Y los que no vamos, dejamos a los que vayan con cargo, que intercedáis por nosotros y que le recéis una Ave María. Ella, como buena madre, está siempre atenta a las necesidades. Y como hizo en Cana de Galilea, que estuvo pendiente y se dio cuenta de algo tan absolutamente, podríamos decir, superficial e intrascendente, como que no se le, que se les había acabado el vino en nuestra vida. Ella sabe el vino que nos falta y le pide a su Hijo Jesús que nos dé aquello que necesitamos. Y ahora lo que más necesitamos es que el Espíritu del Resucitado, el Espíritu Santo, sea más profundo, más poderoso, más eficaz en nuestro corazón, con tal eso sí, de que nosotros dejemos que actúe. Pues ya sabéis, caminar juntos, hacer posible los últimos, para ayudar a los que van más lentos, orar constantemente para que nuestro compromiso e interceder como hace María, y experimentando como ella lo hace por todos nosotros ante su Hijo Jesús. Así se lo pedimos esta mañana de sábado, aquella que es Madre de Dios y Madre nuestra, aquella que es el icono perfecto de lo que la Iglesia está llamada a ser, aquella que es Madre, Consoladora, motivo de esperanza, causa de nuestra alegría. Se lo pedimos a ella, a la Virgen de Rocío. Dirijamos nuestra oración a Dios Padre, para que por el Espíritu Santo resucitó a Jesús de entre los muertos y dará vida también a nuestros cuerpos mortales.
Te pedimos, Señor, por la Iglesia, por el Papa, los obispos, los sacerdotes y los misioneros, por todo aquel hombre y mujer que más se esfuerza por anunciar tu Evangelio, roguemos al Señor. Por España, para que con la intercesión de nuestra Madre la Virgen del Rocío, sepan nuestros gobernantes llevar la nación a un estado de paz, justicia y bienestar. Roguemos al Señor. Por todos los enfermos, en especial por los de nuestra hermandad, para que con la ayuda de la Virgen del Rocío tenga una pronta recuperación, rogamos al Señor. Te pedimos, Señor, por todos nuestros hermanos, que por una causa u otra no pueden acompañar en esta peregrinación a nuestro sin pecado hasta la planta de Nuestra Señora, rogamos al Señor. Te pedimos, Madre del Rocío, por todos los hermanos de esta hermandad que hoy ya nos encuentran con nosotros, para que sigan guiando al pisar del lado y bautizado. Roguemos al Señor. Por nuestro Padre, para que la Virgen del Rocío, nuestra Madre Celestial, y su Hijo, el Pastorcito Divino, le siga colmando en paciencia y nunca se le acabe la fuerza de seguir enseñando lo que significa ser rociero de corazón. Roguemos al Señor. Por esta Junta de Gobierno, hermanos mayores y hermanos de esta hermandad, para que juntos sigamos caminando hasta la planta de Nuestra Señora del Rocío y nunca nos falte la fe. Roguemos al Señor. Para todos los que nos hemos reunido en torno a tu mesa, para que la participación de la Eucaristía nos dé fuerza para llegar a amarnos todos como Jesús amó. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Padre, en nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor nuestro, que vive y reina inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Amén.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Este es el sacramento del Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Sebastián, todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen, Madre de Dios, en su advocación del Rocío, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles al mandato del Salvador y unidos a toda la Iglesia, juntos nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. El Espíritu de Cristo resucitado, daos abundantemente la paz.
que nos haga crecer en el amor lo que tu Hijo nos mandó realizar en memoria suya. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con vosotros. Con la bendición del Santo Rostro, con el rostro del Hijo, decimos a la Madre que se acuerde. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca siempre. Thank you.
¡Viva! ¡Viva su hermano mayor! ¡Viva!